un gatito, quebra y aquí está pena sin fibra de tela. Mente y su universo interior que tanto nos ha confundido y seducido. La mente junto con el cerebro forman el sistema más complejo conocido por el hombre. En los albores del siglo XXI, estamos cruzando lentamente los límites de esta última frontera. Los libros indígenas son manuscritos. Básicas, incluyendo el consumo de cerveza, también con opio. El opio era un analgésico increíblemente potente para.
condición general, o en el caso del paciente que acude con síntomas neurológicos mal definidos. En condiciones normales, se inicia con pruebas del estado mental, pero en este caso, con base a la anamnesis, es muy evidente que la paciente tiene un estado mental por completo normal. Por tanto, continuaremos con el examen de los pares craneales. La primera parte de la exploración neurológica incluye la valoración del fondo del ojo y de la agudeza visual. Se asumirá que esto se ha realizado. Para iniciar, podría probar su visión periférica. Para realizar esto, desplazaré mis dedos hacia la periferia. Cuando vea un dedo que se mueve, por favor señale con la mano. Es necesario que observe directamente mi cara mientras se realiza la prueba. Dirija la mirada justo aquí y, cuando observe el movimiento de un dedo, señálelo. Bien. Ahora vea la pared opuesta de la habitación. Bien. Ahora revisaré el movimiento de los ojos. Por favor, observe el movimiento de mis dedos. Mantenga fija la cabeza. Solo siga el movimiento de mis dedos. Bien. Ahora voy a revisar su sensibilidad. ¿Puede sentir esto? Sí. ¿Y esto? Sí. Sí. El audio es muy importante ya que refleja la actividad eléctrica de... Otro es la tomografía axial computarizada del cráneo. Esta muestra las estructuras cerebrales a diferentes niveles del cerebro. Podemos ver si existen lesiones tumorales, calcificaciones, hemorragias, coágulos, malformaciones venosas o arteriales o congénitas cerebrales. La resonancia del cráneo. Este estudio utiliza campos magnéticos en lugar de rayos X. Es un estudio que produce fotografías del cerebro más detalladamente. La tomografía por emisión de positrones produce fotografías coloreadas y codificadas del proceso cerebral en función de su circulación sanguínea, el uso de glucosa y la presencia de oxígeno. En caso de estar tomando medicamento, se deberá revisar los niveles séricos en sangre del antiepiléptico que esté tomando.